¡Hablo contigo! Una agustiniana presenta su programa Hablo contigo. Ya pasamos las elecciones. Antes de las elecciones, en alguna cápsula sugeríamos a quienes quedaran en el gobierno una película de Cantinflas llamada El Embajador, donde no tenemos un Cantinflas que nos hace reír, sino que nos hace meditar. Todo un dandy, no es la figura simpática del baratada del Cantinflas Pardiza. Porque esa, allí hay una carta de vuelo para gobernantes impecable. Ahí la palabra de Cantinflas es ni más ni menos que el Evangelio en otro estilo y dado por otro personaje. Ya pasaron las elecciones. Hombre, qué bueno que de verdad esa carta de Cantinflas, esa palabra de Dios, se ajustara en la mente de nuestro gobernante. ¿En qué se reduce? En el amor, porque el amor es libertad, es lo que estamos buscando como locos. El amor es educación, como esa vaina se acabó, a veces volvemos a tener educación, nivel espiritual, todo este cuento. El evangelio es derecho a sus cosas, respeto, o sin evangelio no hay salud, salud física, salud mental. Es decir, el evangelio, o dicho de la otra manera, con la voz de Cantinflas, podemos ir muy adelante para que de verdad nosotros vivamos en un paraíso terrenal. ¿De quién depende? De los que están arriba y de los que estamos abajo. En una llave que tiene que ver con Dios por encima de todo, en nuestra Madre María. Mientras no lleguemos allá, no hay nada que hacer. Que el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo. Thank you.